paciente mujer, más o menos 47 años de edad, viene a la consulta remitida porque ella, alguien le comentó que esto podía mejorar. Una semana antes le habían puesto esas 4 gorditas, que por semana, pero ella no se sentía satisfecha porque a causa de removible, la vamos a ver ahorita, y que al ponerse la removible, la removible quede suelta, ya bailaba. Y parece que eso estaba muy grueso. Bueno, total, ese era el problema por el que venía principalmente. Quería que le mejorara esas coronas o era la mejor manera de que vuelva a su condición inicial que cuando no la tenía. Le pregunté por qué le habían hecho las coronas, porque pasa que aquí tenía resina, que ella estéticamente estaba, estéticamente entre comillas, que no se veía bien. Entonces ella buscando una satisfacción estética, que claro no es, pero estéticamente tampoco eso lo logra. Bueno, no tengo la parte, o sea, no lo he traído la parte, no lo he puesto acá por tiempo, pero la parte anamnésica es una paciente sin problemas articulares, sin problemas, es una disfuncionada. El problema que tiene es a nivel oclusión de mano, con todo lo que ustedes pueden ver. Coronas derechas, ausencia de piezas, un puente en mal estado, miren adelante, miren estos incisivos, una atrición, ¿sí? ¿Okay? Vamos entonces a seguir en este caso. Ahí tiene. Miren. ¿Ok? Ahí entra. El rompedor, ¿no? Entonces ya se imaginan la pacientita y cuando morría, la removible, porque la tengo ahí. Ahí está, viene la removible, viene su removible, antigua, muy antigua, acostumbrada a cuando se ponía, la removible, entonces, bueno, hay que cambiar, mejorar eso. Pero acá viene lo primero. Viendo este caso, digo, acá, yo creo que la pregunta es obvia. ¿Solamente cambiaríamos estas 4 coronitas? No, hay que hacer un montón de cosas. Entonces, la primera tarea que se nos viene a la mente es, ok, a esta pacientita se queda acá. Y yo le voy a ofrecer algo que sea mejorar su condición. Pero para esto, primero tengo que conversar con la paciente. Señor, usted viene por esto, sí, pero yo le comento algo. Yo puedo cambiar esas coronas. Lograré mejorar un poco, tal vez. Pero créanme que lo que usted tiene atrás les muestra, miren acá, agarren un explorador y de hecho acá abajo este puente que van a encontrar. O sea, apestosa y inmune. Entonces agarren, saquen, ¿no? Y saquen de la placa ahí. Miren, señora, acá abajo lo que está ocurriendo. Saquen y va a salir algo blanquito. Y se lo pasan por su nariz así. Miren, miren. Eso no puede quedar atrás. Eso no puede estar ahí. Esto hay que cambiarlo. Miren este puente. ¿Cuántos años tiene? Después de 20 años, entonces ya están malas. Cambiar, miren su prótesis, le sacan la prótesis, tengan una de las manos con dientes bonitos siempre, miren cómo está esto de acá. Ya cada vez que usted mastica prácticamente sus alimentos, los está pasando enteros, por eso está delgada, por eso tiene problemas, hay que mejorar eso. Entonces la paciente va sintiendo algo diferente. Ok, muy bien. Entonces, pero para esto, señora linda, yo tengo que hacer un protocolo de diagnóstico. Tengo que tomarle un par de modelitos, tomarle unos registros. Necesitamos una radiografía que se haga usted y con esto yo le puedo hacer un plan de tratamiento, ver cómo mejoramos toda su condición y ya depende de usted si hacemos o vemos cómo lo hacemos. Entonces, créanme que en esta primera sesión la paciente un poquito dice sí y no, o sea, todavía está en la duda, pero para que bien, acepta tomarse los modelos, acepta tomarse los registros y la radiografía la trae más allá. ¿Okay? Es más, pero usted dice, no, pero me voy a tomar modelos y de repente le digo, ¿cuántos más los modelos? Yo generalmente en la primera sesión a la paciente le pongo los modelos. ¿Cuántos más los modelos? No le va a costar nada. No le va a costar nada, creen ustedes. Después, ahí ya es cuestión de manejo, estrategia, que a mí es bueno que usted lo aprenda, no sé cómo manejar eso. Porque si usted dice, ah sí, el modelo cuesta 50 soles, 100 soles, lo que quiera cobrar. Y a veces el paciente viene con una consulta, y la consulta cuando me cuesta, la consulta cuesta 50 soles, pucha, 150 soles, no tengo doctor, porque no, pero no, no se vengo otro día. Perdimos a la persona. No se preocupe, la consulta no le cuesta, como él no se los cobra. ¿Ok? Ah, qué bien, pero qué buena gente, no me cobra nada. Estoy ya muy bien. Entonces, seguimos analizando. Mira su prótesis de la paciente. Curva invertida, es evidente, tiene años de esta pobre prótesis y miren, aquí está, cuando se ponía miren cómo queda la prótesis, hasta ahí.
al aire. Entonces ella se empieza en comodidad. Doctor, cambiar esto y esta prótesis me la puede ajustar porque la siento bailar. Ese era el motivo de su cosa. Ah, ok. Entonces tomamos un tiempo para conversar con ella, le explicamos como dos modelos y ahí. Entonces, esta es la panorámica que nos trae ella. Y observamos. ¿Cómo está? Remanente, perdón, me acabo de hablar. Piezas dentales con restauraciones muy antiguas, amalgamas muy antiguas, caries recidivantes. Miren el puente totalmente desbordado, miren esta corona, ¿no? ¿Entienden esto? ¿No? Esta imagen, una corona que está totalmente desbordada, no es por nada, pero cuando me tiras color rojizo y de verdad salió cosa blanca y con sangre, ¿no? Entonces ya, casi. Encías inflamadas. Bueno, acá adelante una prisión, miren acá adelante, tienen cuatro coronas, no tienen endodoncia. Entonces yo dije acá, él hizo las coronitas, de repente, a la sede de las coronas, los dientes no sé cómo estaban al inicio, ¿no? De repente han estado un poquito salidos, por eso quedó así. Pero de repente pensó en cambiar el eje de esos dientes para cerrar un poquito, pero eso ameritaba que de repente haciendo cambiar el eje. Y hacer el botón 4 y 11. Bueno, dentro del plan aquí se lo propusimos, ¿no? Siempre y cuando sea necesario. Luego vamos a ver qué no es necesario. El problema, vamos a ver luego qué pasa. Bueno, y ahí seguimos. Acá un excelente robot de celular. Ajá, ahorita está muy bien. Miren, puedo poner implantes. Pero desde el primer día que vino la señora, doctor, no quiero saber nada de implantes. Ya parece que alguien le había hablado eso. No quiero nada de implantes. Experiencias muy desagradables que hizo la nariz. Y parece que no le fue bien. Entonces, no quiero saber nada de sin piezas y de ese tipo. Y más no. Pero igual le propusimos esto, ella lo aceptó y vamos a ver cómo solucionamos ese caso. Bueno, ahí tenemos la radiografía, los modelitos de estudio. ¿Okay? Ya voy arrateando algo ahí. Solucionamos o ordenamos como alternativa en este caso arriba, dado la amplitud de las brechas que hay acá. Vamos a hacer una removible nuevamente. ¿Okay? Porque los implantes no, la señora no aceptaba. Pero miren acá atrás, este es el puente feo que tienen. Miren acá, no hay mucho espacio. ¿Qué espacio para un solo diente? Tengo que poner un solo diente acá. ¿Qué hago? ¿Una removible para un solo diente? Pues ya se le pone un implante acá, pero no fue, vamos a ver qué hicimos. Ahí de repente van a aprender algo, van a ver algo que lo han escuchado. Bueno, igualito, ¿qué hacemos? Nuestro, también cerrado, con todo lo que falta, lindo, bonito, agregarle, completo, eso de adelante, vamos a ver qué hemos hecho acá. Inferior, ahí está, miren, solo para un diente, apenas hay espacio acá. Ojo, el encerado es poner dientes que faltan, ¿no? Y los dientes remanentes que quedan, miren esta carapuza, miren cómo está el diente. Les vuelvo para que lo vean. Miren cómo está esta carapuza. Este es el modelo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Hay que estar allá. El encerado no solamente es eso. El encerado es modificarlo. ¿Sí? Porque así quiero que sea este puente debe quedar así. Y así va a quedar. Bueno, a ver. ¿Sí? Entonces ahí tengo mi encerado lindo. Adelante tengo que reconstruir esto. ¿Por qué reconstruir eso? Vamos a ver. Entonces ahí está. Producto del desgaste de esas piezas posteriores atrás, no tiene soporte atrás, y miren el desgaste que hay adelante, y estas piezas probablemente van a salir un poquito así, otra vez el mismo fenómeno que vimos en el caso anterior. ¿Qué cosa? Disminución de la dimensión vertical. Entonces, ¿qué hago? Levanto un poquito tentativamente, ¿no? Aproximada por cuestiones anatómicas. Entonces veo que en los incisivos inferiores esto es lo que falta. Y ahí está, reconstruido todo esto. ¿Ok? Esto es lo que falta. Y arriba, miren cómo está acá. ¿No? Pueden hacer el grito. Gasto todo esto, ¿sí? Empiezo, gasté, miren todo lo que he gastado y por palatino hemos rellenado y hemos logrado esto que creo que está un poquito mejor, ¿verdad? Un poco mejor. ¿Okay? Entonces ahí tengo, ya tengo armonizado la guía anterior. ¿Ok? Adelante. Tengo acople, el movimiento tengo guía canina, tengo guía anterior. Entonces empezamos a armonizar en el modelo a través de la modificación por el encerado y la modificación del yeso de la guía anterior. ¿Ok? El sector posterior. Al levantar un poquito esto, hacemos una ligera modificación acá, remodelación del plano cruzal, ¿no? Remodelación aquí, estos premolares también. Y acá miren el espacio que tengo abajo, me da solamente opción para un solo. No puedo poner dos porque aquí ya no hay espacio, ¿no?
Entonces, ahí está, así tiene que quedar acá. Miren esta tercera molar. ¿Lo sacamos o no? Les cuento cómo hacer. Dentro de mi plan, pues es uno, pues, así es, y aprende. Hasta de los, no es que hasta, dos pacientes, al menos enseñan muchas cosas. Esta señora, me acuerdo mucho de este porque fue algo anecdótico y aprendí a aprender. Pues yo cuando le mostré el modelito, le dije, mira señora linda, que está, así va a quedar, esto y lo otro, y aquí tengo espacio para un solo diente, esto va a chocar, pero acá hay un problema con esta molar, le digo. Esta última molita que prácticamente no tiene con quién chocar, ¿no? Generalmente lo que hacemos es una tercera molar, generalmente lo que hacemos con estas piezas es sacar. ¿Por qué me vas a sacar una molar? Ya no quiero perder más dientes, doctor, ¿por qué me vas a sacar? Esta molar ya no funciona, le digo, no tiene con... Y además tenía el riesgo, metí la pata, de que este diente, como no tiene antagonista, ¿qué pasa con un diente que no tiene antagonista? Se destruye. Entonces la señora le dijo, doctor, y le dijo, bueno, le dije, estruye, ¿no? El diente se va a colgar, se va a salir. Al final le dije, eso se llama estruye, extruye. El diente punta, así que aprendió. ¿Y cómo dijo, cómo estruye? Extruye. Ah, doctor, me dice, ¿y en qué tiempo se estruye un diente? Bueno, a través del tiempo, le basta que no tenga contacto y el diente se va destruyendo poco a poco. Me va pasando el tiempo, cada vez más va pasando, hasta que encuentre un otro diente. Y me dice, doctor, ¿sabe usted hace cuántos años que no tengo dientes acá abajo? Y no, 10 años, le digo. Más, son 12 años. Y en esos 12 años, esa mula que usted me quiere sacar, siempre está dura. Entonces, ¿para qué me lo va a sacar? Si 12 años he estado ahí, en el resto del tiempo que me queda de vida, si Dios quiere, ¿ese diente se va a destruir? ¿Y por qué no se destruye? Igualito que ustedes me estén preguntando. Me dio risa, porque a mí me reí. Me dije, mentira. Entonces, la niña, no se preocupe, porque si lo dejamos ahí. Ya la embarré. Y me dio clases de educación. La pregunta es, ¿por qué no se estudia este diente? Hay que buscar la razón. ¿Por qué no se estudia? Porque acá está el robot de alveolar, ¿no? El río de alveolar. Y siempre ese tejido, contacto con la molar, genera una fuerza que impide que la fuerza de succión no es bastante, es poca. Entonces compensa eso, y acuérdense del equilibrio de fuerza, ¿sí? Cuando estén vacía, si no hay trabajo, que están con... neutralizando esto, por eso que está con la... ¿Ok? Ahí está. Entonces, no siempre, de ahí aprendí, no siempre, necesariamente la tercera molar es estruido, ¿no? Porque puede ser que alguien lo esté parado. Bueno, anécdotas. Al otro lado, seguimos igual, miren. Sí, el canino bonito, lindo, atrás, hay que no guardar. Acá ya no le dije nada, bueno, este, porque no se cuida de la prótesis, así que, ¿qué es eso que no se cree? Ya no estoy discutiendo por aquí. Ok, bueno, ahí tenemos entonces. Ahora tengo mi encerado, ¿sí? Mi encerado de planificación. Ya vi cómo vamos a mejorar esto. Así está el golpe de mi paciente. Y ahora vamos a ver cómo hacemos para cambiar eso en base a lo que hemos planificado. ¿Okay? Y otra vez hacemos el ensayo. Ahí tenemos. Vamos a ver primero la parte anterior. Siempre toda la rehabilitación, analizamos el sector anterior, ¿no? Bueno, ahí así está el modelito y así hemos cambiado, ¿ok? Y esto es lo que abajo. Ahí está la radiografía. ¿Cómo hacemos para que esto que sea así llegue a eso? Ahora sí, buscamos alternativas protésicas. ¿Qué hacemos con estas coronas? ¿Las dejamos allí? ¿Las desgastamos un poquito? ¿Será poder desgastar la porcelana para llegar a eso? Se puede hacer en el modelo, en la boca del paciente eso no va a pasar. ¿Qué tenemos que hacer con estas coronas? Entonces, ¿qué nos queda? Sacar las coronitas y hacerle cuatro coronas. Bueno, porcelana, lógicamente, si el paciente lo quiere. Ok, sacamos las cuatro coronitas. Pero ya les dije, miren cuánto he gastado. Miren de acá y miren acá. ¿Qué gasto esto? ¿Qué tan gruesa está la corona? ¿Qué es gruesa? ¿Cómo estará preparado el diente? ¿Qué tanto he gastado? No lo sé, porque está dentro. Pero por precaución, me dije, como estos están inclinados, de repente a cambiar esto, puede ser que tenga que desincronizar los dientes. ¿Ya? Hablamos de cuatro,
Y acuérdense algo, nunca se olviden, no sé si lo saben como regla. Todo diente anterior que tiene endodoncia y que le van a hacer una corona, sea individual o sea en conjunto para un puente, siempre tiene que llevar un espigo. Siempre. Porque si no le ponen espigo, solo hacen endodoncia, ¿qué va a pasar con ese muñón? Se fractura. Créanme que se va a fracturar. Y si ya les ha pasado eso, y si no les ha pasado, crucen los dedos, se va a fracturar. Entonces, para evitar eso, no es que el poste refuerce bien, no refuerza bien, bueno, el poste debilita bien. Estamos logrando aquí que la corona mantenga así, siempre pongan el poste. Entonces, cuatro endodoncias y cuatro, por si acaso. Si lo voy a hacer, lo hago. Si no lo hago, perfecto, señora, se ahorró un montón. Esto puede platicar. Este canino tiene endodoncia, ya no necesito hacerlo. Pero miren cómo está de otra manera. Hay que hacerle una corona también y le pongo su. ¿Ok? Abajo. ¿Qué hacemos abajo? La sobreoptura del canino. Entonces arriba, cuatro coronitas, cinco coronas con el canino, y al canino le ponemos un poste definitivamente. Y aquí, por si acaso, cuatro endodoncias y cuatro pesos. ¿Ok? Muy bien. Abajo. Miren lo que hay que reconstruir. ¿Qué hacemos? Carilla, alternativa. Coronas. No veamos si no. Salvo que quiera pagar alguna deuda que tenga. Bueno, seis coronas adelante, ya tengo para abajo. No necesito eso, carillas, es una buena opción, carillas. Y la otra alternativa sería un poquito más conservadora, con vender resinas. Entonces, la idea es no ser tampoco tan invasivo, ¿no? Entonces, perdón. Y aquí, aprovecho, otra vez. Esto nos indica que vamos a poner un aditamento. Porque si hago esto aquí, acá hay una removible. ¿Acá qué tendría que ver? ¿Aquí qué tendría que ver? Acá. Y ella viene por estética. Esto ya ni le hablo de gancho, porque si le digo gancho no es el que me mande lejos. Pues si ya viene a un lugar, se supone para mejorar, y le digo voy a poner un gancho acá y un gancho acá, pucha, ¿para qué vine acá? ¿Por? Entonces buscamos alternativas. Y aquí le propongo una, vamos a ver luego esto que es un atache. ¿Eh? Vamos a ver qué tipo, cómo lo manejamos. Ok, abajo entonces, resinitas a los seis dientes anteriores, ¿eh? De canino a canino. Bien, ya tengo planificado el sector anterior. Veamos este lado. ¿Qué hacemos acá? Primero arriba. Este modelito, aquí está como debe quedar, ¿sí? Pues entonces se olviden, eso no sale, se queda ahí. Y si se va a quedar, como tiene una amalgama media fea, ¿no? Hay que cambiarla, porque eso sí hay que cambiar. Ah, también le dije eso, una curación antigua, le digo, que ya ha cambiado de repente, que ya... Entonces, sacamos la amalgama como es grande, ya no le ponemos amalgama ahí, le ponemos incrustación. Hacemos un par de incrustaciones aquí, ¿ok? Hemos hecho incrustaciones libres de metal, lo van a ver. ¿Con este material? Art Glass, no sé si conocen el Art Glass, es un ceromero. Muy bien. Ok, adelante, ya tenemos una coronita lateral y a ese lado ponemos una removible. ¿Cómo se va a anclar la removible a este adelante? A través de un sistema llamado de fricción, que es a través de coronas pesadas. Bueno, a ver, es sencillo de hacer, no es complicado. El laboratorio tiene mucho que ver ahí. ¿Okay? Un laboratorio que tenga el equipo para hacer pesado. Pero no es cualquier. Por eso le digo, el manejo de ataches no es sencillo. Tiene que ser un laboratorio que conozca y sepa manejar eso. Y ustedes tienen que saber. Pero a ver, les voy a dar una idea al menos para que, si quieren hacer eso, podemos conversar mejor. Muy bien, ya tenemos arriba entonces. Dos infiltraciones, el talita y la removible acá. Adelante no hay nada porque son coronas, ¿verdad? Abajo. Miren. Bueno, por el modelo no tengo espacio más que para una molar, no puedo poner dos, aunque aquí parece que pudiera poner dos, ¿verdad? Pero miren por el tejido blando, ¿no? Está. Puedo poner una, entonces si hago una sola pieza ahí, bueno, le propuse esto a la tía. A la señora. A la cintita. Me dijo, doctor, no quiero saber nada, pero señora, mire, tengo espacio para uno solo, no puedo, tendría que poner una base metálica abajo. Doctor, no sé, bien, este, ¿cómo se llama este tipo de paciente? Bien, no, bien contundente, no, bien tajante, me dice, doctor, le he recomendado a usted porque usted me va a dar una solución. Y me va a dar una buena solución.
Pero le digo, te estoy comentando, pero doctor, esto no es una solución. Me dice, usted me dice, hazme un fierro acá abajo, caramba, doctor. Y mira así como dice, ¿a dónde ha venido, no? Sí, claro. Ya, pero en el instante le digo, doctor, disculpe, no quiero nada de cirugía, señora, por un aprieto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues hay una alternativa, felizmente. Por eso la idea de realizar así. Entonces descartamos el implante, preparamos este diente y le pongo un póntico. ¿Cómo se llama este tipo de póntico? ¿Se puede hacer? Sí. En todos los casos tienen que haber ciertas condiciones. Primera condición, soporte de los pilares tiene que ser ahora. ¿Okay? Segundo, la oclusión, la cara oclusal que recibe este puente no tiene que ser fuerte. Si fueran dientes naturales arriba, no debería oclusión. Es más, si hubiera existido el implante, y si no, al final puede saber que tendrá que se quede así. No lo puedo poner. Ventaja, entonces, ahora el póntico, el cantilever, no es tan grande como este esquema, es un poquito más cortito. ¿Sí? Por esquema con este. ¿Sí? Entonces, le planteamos eso. Señora, encontré una salida. Doctor, ya le dije, ahora lo ha venido donde usted. No, si no me hubiera venido. Perfecto, ya le encontré. Pero, mire, vamos a hacer esto. Vamos a preparar este diente y le pongo un diente acá. Pero le dije, hay que tener cuidado. Este tipo de puente es un riesgo. El caso suyo, felizmente, tiene algunas ventajas. Arriba esto, es un solo diente atrás, ¿no? Y además usted es una paciente cuidadosa que va a cuidar esto. Tiene que tener mucho cuidado de no mover cosas muy duras y cada cierto tiempo tiene que venir para hacer una evaluación. Ok, entonces decidimos hacer este puente. Quedamos con la paciente, aceptó las indicaciones que tiene que cumplir y perfecto. Eso es importante también, que se comuniquen con el paciente. ¿Okay? Díganle lo que están haciendo y los inconvenientes que pueda generar algún procedimiento que de repente conlleva riesgo. Hay procedimientos que conllevan riesgo. Entonces hay que establecer bien esos riesgos. Porque si yo no le digo nada, la paciente va, empieza a comer sus anticuchitos, la familia, de repente le gusta comer cosas duras, y en un mes viene con el puente y estos dientes, bailar. Entonces, ¿qué va a decir? Doctor, mire lo que me he hecho en un mes. Uy, señor, pero ese es un puente en cantilever que se tenía, podía pasar eso, pero usted nunca me dijo nada. Entonces, bien, por eso del inicio explicarle bien qué hacer. Muy bien, aceptado entonces esta propuesta, perfecto, vale. Muy bien, un puente en cantilever. El otro lado. Miren esa cara irrecidivante, es una manera más grande. ¿Qué hacemos acá? Sacamos todo y hacemos una incrustación. Acá ya tenemos la coronita, el otache. Miren abajo, ese puente cómo está. Ya lo vio, cómo está. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos o no? Para que sacar. Pero, ¿qué hago aquí? Tengo un pilar, tengo un diente, un premolar que está gastado y un espacio acá. Miren, ¿no? Un espacio que tengo que rellenar. ¿Cómo se le hago? Arriba su incrustación. Tiene la removible. El ganchito atrás. La hembra del atache. Y abajo un puente de tres. Listo. Ahí está. Muy bien. Aprovecho, doctor. Fácil acá, ¿no? Navidad no tiene que ser el acuerdo inicial. Acuerdo inicial de la camioneta. No, aparte de la broma, créanme que si ustedes hacen estos jóvenes, van a cambiar la forma de pensar de muchos pacientes que están divagando por ahí. Consultorio y consultorio los van marchando, nadie se atreve a hablarle así de esta forma, y cuando por suerte, entre comillas, llega de repente alguien, ¿no?, que tiene una forma de ver diferente las cosas, el paciente dice, doctor, y pues, ahora sí les digo con mayor razón, doctor, ¿por qué nunca me explicaron eso? Doctor, ¿por qué usted no ha tomado esas medidas? Me siento como un astronauta, me siento raro. Entonces miren la manera de cómo hacer eso. Entonces, vean, esta pacientita que había venido solo por cambiar las coronitas y que le ajuste su removible, cuando le ve todo esto, ¿qué creen que dijo la paciente? ¿Puso algún reparo? Doctor, perfecto. ¿Cuánto tiempo me va a demorar hacer eso? De la linda, poco menos, un par de meses. No abrir todos los días, ¿no? Cada semana, viene dos veces a la semana, después tres, pero por lo menos un par de meses terminaremos. Un par de meses es exagerado, pero a veces se termina en menos tiempo.
Que ahí también tengan otro consejo. Cuando quieran hacer un tratamiento que dura prótesis sobre todo, al paciente, si ustedes hacen el trabajo y lo van a terminar en 15 días, díganle 20 días. Si van a terminar una semana, díganle una semana y media. Siempre díganle más tiempo de lo que realmente lo van a hacer. Porque si ustedes le dicen que ese trabajo lo termino en 4 días y por más que corra lo van a terminar en 7, ¿qué va a decir el paciente? Pero entonces termino en 4 días, ya va a tener que viene todo un problema. ¿Ok? Es preferible que sobre el tiempo. ¿Qué más bien qué pasa? Lo terminan, por ejemplo, en 15 días. Si ustedes le dijeron 20 y en 15 días le ponen todo, listo, señora, terminamos. Terminamos, tú sí. ¿Pero qué? ¿Ya estamos aquí? Sí. Uy, doctor, qué bien, ya me tengo que venir. Ya no tiene que venir, señora. Perfecto. Muy bien, doctor. La sombra cambia, ¿no? La conducta de la paciente. Y bueno, el gran maestro, un tío, lo básico, el señor es. Y es cierto, y les transmito lo mismo que él nos enseñó a nosotros. Nosotros, me refiero al doctor Guido, mí y otros colegas más, la doctora Doris, mi esposa también, que hemos sido discípulos de él. Y él nos enseñó esto. Él nos enseñó a ver de una manera diferente la concepción de la odontología y de la propuesta de tratamiento a los pacientes. Esto nos enseña, él esto cotidianamente lo hacía en su clínica. Y varias veces nos habló y nos dijo una vez y nos invitó y nos desafió. Nos dijo, háganos el consultorio, chicos, ya sé, ¿cómo se dijo, no? Chicos de M, nos decían, háganos por lo menos una vez, y así como algo rico, basta que hagan la primera vez que les gusta, esto les va a gustar. Y de verdad, yo les propongo lo mismo, les reto ese desafío. Consigan, no consigan, que den a un paciente, cuando los dejo, ya tengan que hacer eso, des un tiempo, hagan todo así y planteen eso. Créanme que cuando el paciente a ojos cerrados diga, muy bien, ok doctor, perfecto, avancemos, si empecemos a hacer esto, van a sentir satisfacción personal, los pacientes van a sentir contentos con ustedes y ustedes mismos se van a sentir realizados. Perfecto, esta es la odontología que quería hacer. ¿Okay? Entonces, pero háganlo. Si ahorita queda eso, ah, qué bonito, el doctor está lindo, sí, lindo, lindo, van a su consultorio, van a donde sea, y vuelven a la rutina de siempre, no lo tienen nada. Pero basta que va a la primera conclusión de nosotros, empezamos con un paciente, logramos obtener esto, ah, qué bien, sí funciona, vamos con otro paciente, otro caso. Hacemos entonces, se vuelve cotidiano. Y ahí todo va cayendo por su propio peso. Como dice Ana García, la plata cae por su peso. Entonces, ahí estamos. No soy afecto por este caso. Pero bueno, ese es lo que dice. Bien, ahí tenemos todo lo que hay que hacer en esta pacientita. Pregunta, ¿por dónde empieza? Bueno, ya sé, primero todo. Para asegurar. Eso ya ve cómo lo manejan ustedes. ¿Okay? Entonces, ¿por dónde empezamos? Ya, doctor, muy bien, perfecto, listo. ¿Cuándo vengo? ¿Cuándo empezamos? ¿Y qué me va a hacer primero? ¿Qué hace primero? No, si no necesito hacerla, no, si están ahí por si acaso, por si la necesito. Cuando decido hacer la endodoncia, cuando saque la corona, empiezo a ver cómo está el diente. Si tengo que tallar más o cambiar el eje, ah, tengo que hacer ya. Ahí recién hago la endodoncia. Pero mientras tanto, no, que la endodoncia no está definido ya. Es un de repente, ¿no? Entonces, con el camino, sí. ¿Ves que tiene endodoncia? ¿Qué diga tiene endodoncia? ¿Qué hay que poner? Pero, ¿qué hago? En conjunto. ¿Esta oclusión está armada o desarmada? La oclusión de esta paciente, ¿cómo vino? ¿Cómo está? ¿Armada o cerrada? ¿Se está o no se está? Totalmente alterada, la oclusión dental. Entonces, no es una oclusión desarmada. Quiero volver a organizar esa oclusión. Les pregunto, todos nosotros, cuando hemos nacido con dientes, Dios es tan sabio, la naturaleza es tan sabia, que para que nuestra oclusión, que no tenemos dientes, vaya organizándose, se vaya armando, hay una secuencia para que esta oclusión se arme. ¿Me entienden lo que quiero decirles? ¿Cómo se empieza a armar la oclusión cuando hemos sido niños? ¿Qué dientes se oclusionan antes de que se oclusionan? Una vez que oclusionan los dientes adelante, se conforma qué cosa, la línea anterior, empieza a oclusionar dientes. Entonces, si Dios hace eso, sabio, para armar una oclusión que no existe, tengo que armar, pero primero armo delante y luego atrás. ¿Esa oclusión de la paciente cómo está? ¿Qué tengo que hacer? Volver a armar. ¿Dónde armo primero? ¿Atrás? Primero vamos adelante y luego vamos atrás. Es un patrón general. Pero, ¿podemos hacer algunos cambios que vamos a hacer aquí? Sí, dependiendo de la situación clínica.
pero conservemos ese protocolo. Primero, la guía anterior y luego atrás. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya sé qué voy a hacer. Primero adelante, ajá, cambiar estas coronas, sacarlas, luego con un provisional, lógicamente, y las de abajo que están gastadas, lo reconstruir. Ok, entonces, vamos a ver eso. Viene la pacientita, tempranito, 8 de la mañana, sentadita en el sillón y arrancamos la mañana. Esto es difícil de hacer, no es fácil. Hay técnicas, muchas técnicas, no sé si han visto. Le toma impresión con silicona, etcétera, etcétera. Yo no hago eso, yo me acostumbré a hacer esto. Me trabajo diente por diente, ¿no? Te separo, preparo cada diente, grabo con mis celuloides y cada dientecito lo voy reconstruyendo. Con resina. Ahí está. ¿Ok? ¿Cuánto me demora aquí? 3-4 horas, más o menos. Armar todo esto de ahí. Igualito que el modelo. Igualito que el modelo. ¿Para qué sirve el modelo? Para eso. Me sirve como guía cómo debo hacer mi paciente. Todo eso tengo que reconstruir. Se nota un poquito inclusive, ¿no? Miren la transparencia de la resina. Me permite ver un poquito lo que ha agregado. Pulidito, lindo, lindo, bonito. Todo el tiempo necesario para lograr esto en la paciente. ¿Qué le parece? Bien, terminamos la primera mañana, vamos a la siguiente. Ahora, doctor, pero ya me guía arriba, ¿cómo he hecho? Perfecto. Hago que la paciente ocluya, más sin intercuspidación, ¿ok? De repente no hay un buen contacto. Entonces, veo que pongo mi papel, marca aquí, marca aquí, detrás en la vista anterior, ¿no? Ahí está, ¿eh? Marca de repente más fuerte aquí, aquí, acá no marca nada. Entonces, escucha, ¿qué hago? ¿Gasto lo que he hecho? No. ¿Dónde gasto? Arriba, porque esas coronas de arriba, ¿qué voy a hacer? Va a cambiar. Dale, gasto lo poco, no me interesa rotar eso, para que me al día siguiente lo que voy a hacer. Así que, entonces, lo de abajo lo dejo lo mejor posible, porque es así como debe quedar el proceso. ¿Ok? Sí, ¿cuánto de altura? Más o menos lo que determina el modelo de... ¿Cuánto para acá? ¿Con milímetros? ¿Cómo sabes? El criterio que he utilizado aquí es el criterio que Alonso menciona en su libro. Lea el libro de Alonso, hay un capítulo que habla de realidad. Al final casi habla de realidad. Hay, para determinar cuánto tejido ha perdido un paciente, hay varias técnicas. Una de ellas es la dimensión vertical, que es muy relativa. Pero la técnica que él comenta, y lo he visto en sus casos cuando presenta, de ahí aprendí y hago, es que uso referencias anatómicas. ¿Qué quiere decir eso? Si es incisivo, normalmente, ¿cuánto debe medir de altura? ¿Cuánto debe medir la corona? 8. 9, 10 milímetros. Entonces, si yo veo que aquí tiene 7, ¿qué hago? Le agrego los 2 que y homogenizo al conjunto. Veo que hay simetría, hay forma, hay tamaño, pero si le pongo más largo, ya está muy largo, ¿verdad? Entonces, uso un criterio alto. ¿Okay? Ahora, esto se puede manejar, o sea, de repente hago esto como inicio, pero hay que ver funcionalmente cómo está esto. Ahora, les comento eso cuando hago el provisional de hoy. Pero está muy pertinente su pregunta. Pero como base utilizo esa referencia. ¿Puede cambiar esto? Sí. Y vamos a hablar de provisorios. Vamos a ver qué importantes son los provisorios. Más bien, está bien. Vamos a aclarar eso. Queda un poquito entre paréntesis, ¿eh? Para no perder las secuencias. Bueno, seguimos. Ahí está bien. Bueno, por cuestión de, digamos, clínica, en este caso decidí ir al sector posterior. Entonces, al día siguiente el paciente viene, saqué el puente, ¿no? Y sale el puente, miren lo que encontramos ahí, perfecto, la enciende una mala, bueno, todo problema. Preparamos el diente, lindo bonito, hay que sacar todo ese cemento feo que tiene, le ponemos yo un número, preparamos bien la encía, ¿no? Vamos a dar un poquito de preparaciones, miren acá, preparamos el diente y luego le hago este provisional. Es un provisional. ¿Cómo hago el provisional? Al encerado se saca. ¿Qué hacen? Le toman una matriz con plástico si quieren. Yo lo hago con silicona, lo hago silicona pesada. Tomo una impresión a ese sector de mi encerado. Saco la matriz, plástico, pongo acrílico y lo pongo en la boca del paciente. Cuido la polimerización, refrigerando, saco, sale el plástico, sale el acrílico, perdón, con excesos, quitamos y miren. Así está el encerado. Qué bonito sale el provisional. Entonces, ¿para qué sirve el encerado? ¿Solo para el diagnóstico? ¿O veo para la planificación? No, sirve para hacer provisional. Y la ventaja, que este provisorio está tal como está mi encerado, tal y como yo planifique. Entonces, si eso es lo que yo quiero lograr en este paciente, ahí está. Ya lo voy logrando.
¿Me entienden? ¿Entienden la idea? Al otro lado, acá en este lado, hemos hecho como una matriz de acetato. La técnica es la misma, se hace un estampado. Hemos preparado estos dos dientecitos y ya le pongo el cantilever acá, ¿no? Le pongo el cantilever a un profesional, estamos en proceso ahí. Y bueno, al final queda así. Así estaba la boca de la pacientita, encerado, como voy a hacerlo, ya es imposible hacer. ¿Me entienden? Como he hecho el profesional, ya les expliqué. ¿Okay? Quedó igualito como está encerado. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos arriba. Esas coronitas hay que sacarlas. La mejor manera de sacar coronas es cortándolas. Nunca saquen con estertor. El estertor es una ayuda cuando ya la corona está suelta. Nunca hagan de frente con el estertor. Porque ¿qué van a hacer? Van a sacar el diente. De verdad, lo van a sacar. Y yo cuando antes enseñaba en clínicas, en la facultad, cuando recién empezaba a enseñar, ocurrió un incidente un poquito desagradable en ese sentido. Una chiquita, todos sin nombres. Bueno, uno confiado en que pues a veces los alumnos tienen los criterios o las indicaciones. Una tía de ella que venía y había que tener una coronita delante, lateral, y era un diente vital. Entonces, estábamos haciendo una cirugía por ahí de tratamiento coronario, viene la chiquita, doctor, voy a ver, ya llegó mi tía. Ok. Entonces, ¿qué había que hacer? Ah, cambia la coronita, ya, anda sacando la coronita. Ok, ¿puedo hacerlo? Sí, perfecto. ¿Cómo se puede? Seguía con la cirugía, doctor, le duele un poquito, pon anestesia. Si lo duele, pon anestesia, no pone un poquito de anestesia, perfecto, puso anestesia. Terminé la cirugía, pasó, me fui a otro sitio, me olvidé de ella, y no, ya no venía buscando. Y ahí estaba la chiquita, triste. Una cara, no sabía qué hacer, la paciente se regresó. Y la veo pues ahí, me acerco como que quería irse. ¿Qué pasó? Se pone nerviosa. Pues dije, algo pasó, algo serio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se pasó algo? ¿Qué? La naracita. ¿Y ahora? Triste. Gracioso, ¿no? Pero ya se imagina, pobrecita ella, lo que vivió. Sentí un poco culpable también ahí, pues, bueno, vente a la paciente de tía. Tuve que explicarle, o sea, había que informar a la paciente que lo había pasado, que no lo íbamos a dejar así, ¿no? Le explicábamos, le comentábamos, le dijimos, bueno, un accidente, pasó realmente, sí, doctor me dice, pero podría ser usted así, sí, yo entiendo que aquí debemos estar viendo, pero su mamá es docente, yo estaba ocupado, bueno, la cuestión que pasó. Okay. Felizmente no hubo más problema, se pudo solucionar el asunto de otra manera, pero es un incidente desagradable, hay que intentarlo. A veces así se aprende, pero a veces los costos del aprendizaje son altos, ¿no? Cosa que no debe pasar. Pero les comento esto como anécdota, en realidad pasó, pero nunca hagas. Si quieres sacar coronas, córtelas. Demora, sí, demora, se van a demorar por lo menos una hora en sacar estas coronas. Y se van a gastar por lo menos 5 presas. Ya, apareció bien. Y luego para sacar estas coronitas hay un instrumento muy especial. ¿Saben cómo se llama? Hipertrónico. ¿Dónde lo consiguen eso? En Solimac o Eson Center. Es un desarmador plano. Un desarmador, un destornillador, punta plana, agarran, y acá, la meten acá, y la coronita ¡pac!, se abre y se cae. Eso se llama hipertrónico. Claro, si ustedes están en la consulta con un asistente, alguien que les ayude, Carmencita, pásame el desarmador. Carmencita, pásame el hipertrónico. Para que
que no lo saquen de la caja de herramientas. Fuera de broma, es el mejor instrumento para sacar coronas. ¿Ok? No, hay que pureta, que urbe la pureta. Pongan su desarmador blanco a esto y a la parte de coronita se hace. Ya, mucha fuerza. Y luego, como es tractor, si no sale, por pedacito, ¡pam! Y se cae. Bueno, entonces cortamos las coronitas y miren a sacar las coronitas. Esto ha hecho un dentista. Vamos, ¿sí pueden identificar ustedes? ¿Ese dentista sabe tallar o no? ¿El doctor Gómez le va a enseñar a tallar a este dentista? No creo. Este lateral es aquí, este es el está acá, este está para acá, este está acá. Cada uno tiene un eje diferente. ¿Cómo debería tener? Todos son diferentes. Y miren hacia adentro, está hacia afuera. Cuando vi esto dije, ah, no. Lo primero que pensé que es, me ahorré, la paciente se ahorró, está haciendo endodoncia. ¿Por qué cada vez que hacen endodoncia? No, porque miren cómo está tallado. Miren cuánto ha desgastado. Nada. Por eso que las coronas pues están anchas y gruesas. ¿Qué falta ahí? Mayor reparación. Entonces, ¿qué hay que corregir? Reparación. Entonces, ahí pues, hablamos de preparaciones funcionales. Cuando hablamos de preparaciones, hablar de preparaciones funcionales no solamente es cuestión de tallar. Es más, cuando nosotros hablamos, enseñamos prótesis y hablamos de este tema que es de preparaciones, no decimos tallado. El término no nos parece adecuado, prudente decir tallar. Tallar es un acto mecánico de desgastar algo, pero nosotros el enfoque que le damos cuando preparamos un diente no es solamente el hecho mecánico de desgastar el diente, es algo más, es mucho más. Entonces, hablamos de preparaciones funcionales, preparar un diente, pero no solamente el diente, sino también su entorno. Si no, observen, miren acá, miren estas dos coronas, provisional, definitiva, esto lo estamos viendo, la pacientita, miren el resultado, miren acá, miren estas encías. Miren este canino, parece embarazado. Miren acá este otro caso. Miren las encías, miren esta fístula. ¿Okay? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el resultado así tan desastroso de esas restauraciones? Porque la preparación que está debajo no está bien hecha. Entonces, ¿qué pasó aquí? Preparar un diente no solamente es gastar, es pensar en el conjunto. Si algo no está bien, tengo que cambiar eso. Y si está bien, por ejemplo, acá las encías están lindas, sanitas, felizmente, entonces tengo que modificar esto, pero sin alterar eso. Entonces tengo que preparar el diente, acondicionar el diente, pero cuidando su entorno. ¿Cuál es el entorno? El sitio. Miren este primer caso. Saco las coronitas y cómo están preparadas los dientes. A ver ustedes, ¿dónde está la línea de terminación? Miren cómo está la encía. ¿Por qué pasa eso? Está bien definida la línea de terminación y de hecho este provisional y esta corona no tienen un buen sellado. ¿Okay? Por eso que la encía como se forma. Entonces, ¿está bien preparado este diente? No. ¿Y cuál es el resultado? Desastre. Entonces, preparar qué significa acondicionar el diente y el entorno para que el resultado sea adecuado, satisfactorio. Seguimos. Miren ese otro caso. Saqué las coronitas. Miren, las coronas tenían. Se había metido tanto dentro del diente que he generado lo que se conoce como una invasión del espacio. ¿Qué hago yo? Está bien, la paciente viene porque se quiere cambiar estas coronas, aquí le sangra la lesión un poquito, muy bien, saco las coronas y solamente será cuestión de cambiar coronas acá, ¿no? Porque ya está afectado qué cosa, el tejido. Entonces saco las coronas en una sesión, le quito, vuelvo a preparar, vienen en preparaciones, creo que está un poquito mejor, defino mejor una línea de terminación, pero eso no queda ahí. ¿Qué tengo que hacer? Mejorar el periodo. Y la única manera de mejorar el periodonto aquí, ¿cómo es? Cirugía. Hacer una cirugía de recuperación de espacio biológico. Miren, a los 7 días, miren cómo está ese encierro. Miren el puntillado, miren, lindo, miren las preparaciones. ¿Y qué me ayuda a que ese encierro se vaya mejorando, vaya sanando bonito? Un provisional que direcciona esa cicatrización. ¿No? Miren ese provisional que tienen, bien controladito, bien pulido, y miren a los 14, 21 días. Miren cómo está sencillo y miren las preparaciones. Ahora pueden ver la línea de terminación, pueden ver el hombro o el tipo de terminación que tenga. ¿Sí? Bien marcadito, bien definido. Miren las encías cómo están. Sangran, están vinosas, están inflamadas. Eso es preparar. Preparar un diente es acondicionar el diente y su entorno. Si el entorno está sano, manténgalo sano. Y si el entorno está enfermo,
hay que curarse. Una vez que todo esté sanito, perfecto, recién hacemos la definitiva. Entonces, ahí está, miren el resultado. ¿Qué tal? ¿No? Salud. Bueno, ¿qué es la preparación entonces? Es el acondicionamiento de los dientes y su entorno para recibir la restauración protésica y devolver en forma adecuada la función perfecta. Existe una serie de principios biológicos, mecánicos, estructurales, teóricos, periodontales, estéticos, etc. Dentro de los principios biológicos, un principal objetivo que tienen que cumplir ustedes cuando preparen un diente es tratar de gastar lo menos posible. O sea, traten de gastar lo necesario. Ahora, cuando le digo que gasten lo menos posible, no sean como el colega que hizo las coronas en el paciente, o sea, es un poquito una mejora. O sea, que gastar lo necesario. Si necesito un buen desgaste para hacer una corona de porcelana, bueno, tengo que hacer lo que me pido, lo que hay que hacer. No porque quiero ahorrar, gasto un poquito y luego y al final el resultado cuál es. Entonces, eso se llama preservación de estructura dental, siguiendo el contorno de los dientes. Otra cosa importante, hay que refrigerar, porque si no, podemos causar una muerte culpable. Y utilicen fresas nuevas. ¿Okay? Una fresa detallado cuántas preparaciones puede resistir o puede durar. ¿Dos? Bien, dos es un buen criterio. Pero podemos ser un poquito más económicos, digamos, hasta 3-4 sesiones de tallado. Después de eso, no la boten. Guárdenlo porque esas fresas sirven para qué. Para estar acrílico, va a estar metal, ¿sí? O cuando un pata está apurado y no trae fresas, toma. Planificación adecuada, hay que hacer un encerado, okay. Contornos, miren, este esquemita nos ayuda bastante. Si yo necesito una corona así, tengo que preparar el diente siguiendo la forma del diente, okay. Las preparaciones son siguiendo la forma anatómica del diente. De un premolar, tiene cúspide soporte, cúspide guía, perfecto, hacemos eso. No he visto preparaciones planas, ¿por qué hacer planos? No, no más espacio, es así, vamos a ver que mecánicamente esto tiene la razón de ser, no es por cuestión de desgastar. Entonces el desgaste debe ser uniforme para proteger que no tiene culpar, respetar los contornos, hay que elegir bien el tipo de preparación, depende del material y de otros criterios. Y otra cosa, hay que respetar una secuencia ordenada de preparación. Yo no sé qué secuencia les habrán enseñado, ¿no? Cada libro, cada autor tiene una secuencia de preparación. Empieza primero haciendo los surquitos, luego vienen los surcos de orientación, reducción axial vestibular, reducción incisal, etcétera, etcétera. La secuencia es, de repente, una manera de ordenarnos. Pueden aprender una técnica y aplíquenla si les consideran adecuada. Pero, a veces, nosotros hacemos, personalmente, a una propia secuencia, ¿no? Veo cómo manejo mis cosas. Lo importante, ¿cuál es? Ser ordenado en cuando preparo un diente. Y al final el resultado es que concede o se logre lo planificado, ¿no? Una preparación adecuada. Refrigeración, ya lo dijimos, bastante agua. He visto a veces, me enseñaban bien y lo enseñaban protesifica, los chicos, doctor, mucha agua, se está mojando mi paciente. Y le cierran el agua, o le minimizan el agua. Y están preparando el diente. Y empieza a ver, no. Y si siente mitad de ese diente, ya está bien. La temperatura máxima que soporta un diente natural, ¿no? Tengan cuidado con el acrílico también, cuando ponen provisionales, la temperatura que genera el calor, antes suponía que era 80 grados, no es así, hace poco leí un artículo, llega hasta 57 grados, la temperatura del acrílico cuando polimeriza. La pulpa dentaria de cualquier persona resiste máximo 45 grados. Si llega más de 45 esa pulpa, se necrosa. Entonces pueden necrosar con un provisional. Y si preparamos un diente, ¿se imaginan el calor que genera la fresa sin agua? Tampoco está. Entonces, refrigere bastante. ¿Okay? No importa que el paciente se moje, no interesa, el agua no se daña. ¿Okay? No se va a morir por agua. ¿Okay? Cuide, porque sí se puede morir ese diente si no le ponen agua. Entonces, también usar fresas nuevas, ¿no? Siempre las fresas cuando preparen un diente, a veces un chico se entusiasma, agarra el diente, pone la fresa, ¡pum! Ya, y se la pone el pie de manera, pero es hígado. Preparen. Siempre. ¿Okay? No. Bueno, cada quien se ríe porque ya cada quien no se consigue. Bueno, esa es la planificación. Ya vimos esto bastante. Cuando planificamos bien, todo. ¿No? Pues este casito es otro donde hemos hecho recuperar, etc. Bueno, hay unos principios que hay que tener en cuenta. Principios mecánicos. Cuando preparamos un diente hay que lograr retención, estabilidad, solidez estructural, eje de inserción y sellado marginal.
¿Qué es la retención? Es la capacidad que tiene la restauración o la preparación de que la restauración se retenga y no se salga. ¿Eso quién lo da? ¿El cemento? No, el cemento es un elemento que permite mejorar el sellado, contribuye a la retención, pero la retención principalmente ¿quién lo da? El diseño de la preparación. Entonces toda corona que esté bien retenida es porque su preparación está bien diseñada y bien planificada. ¿Okay? Si la corona se cae, la preparación está mal. Y esa corona, por más cemento que le pongan, se va a caer. Entonces el paciente viene, doctor, la coronita, lo que pasa es que el cemento, póngale un buen cemento, pues. El cemento, pones un cemento. El paciente se vuelve a caer. Doctor, ¿no está usando buen cemento usted? ¿Está poniendo un cemento suave? ¿Vale? ¿Qué pasó ahí? La preparación. ¿Okay? Ok, entonces hay algunos principios, por ejemplo, cuando preparamos un diente, si ven esos dos esquemitas, lo rojo tiene una diferencia. Lo amarillo es una corona y lo rojo sería un diente preparado. ¿Cuál de los dos tendrá más retención? ¿Lado izquierdo o derecho? Izquierdo. Es evidente, ¿no? Si no hay una tracción, se toma demora en caer, en cambio el otro rápidamente se cae, menos retención. ¿Okay? Entonces, de aquí sacamos un primer principio. ¿Cuándo tenemos mejor retención? ¿Cuando las paredes están paralelas o están convergentes? Paralelas. Entonces, más paredes paralelas, la retención será mayor. Pero tampoco es bueno buscar o lograr paredes paralelas. Es más, es casi imposible, cuando preparamos un diente, lograr que las paredes estén totalmente paralelas. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Darle una ligera conicidad de 6 grados por medio. Pero cuando dice 6 grados, pucha, doctor, tengo que agarrar un transportador y medir 6 grados. No, eso hacen ustedes, ¿no? ¿Cómo logramos 3 grados a cada lado? Las fresas troncocónicas tienen esa inclinación. Simplemente ponen y ve esa inclinación. Ahí tienen. ¿Okay? Entonces, cuanto más paralelas, mayor retención. Ahora, aquí. Diente preparado, diente preparado. Los dos tienen paredes paralelas. ¿Sí? ¿Cuál de los dos tendrá más retención? ¿El izquierdo?